Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a la presentación oficial de la fecha de X-Pilots Tijuana en su gira 2012, iniciando Adrenaline Tour. Bienvenidos a todos ustedes, medios de comunicación, patrocinadores que nos acompañan y sobre todo a las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra mesa, quienes agradecemos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No voy a hacer mucha presentación debido a que estamos en casa. Mi nombre es Anaís Padilla. A nombre de Pro 3 Sports Entertainment les doy la más cordial bienvenida a esto, lo que es su evento, nuestra casa. X-Pilots, después de una gira muy extensa durante la última vez que nos vimos aquí precisamente en este recinto y en el Estadio Caliente, hemos recorrido varias ciudades, entre ellas Mexicali. Llegamos a DF, uno de los principales retos de X-Pilots. Estuvimos en La Paz, en Monterrey nuevamente cumpliendo el reto, y estamos regresando en este momento de Guadalajara, conquistando el Estadio Jalisco con un lleno de 45 mil personas en el Estadio Jalisco. Doy por iniciada la conferencia de prensa Adrenaline Tour llega a Tijuana. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en nuestra casa. Definitivamente hemos recorrido muchas ciudades, pero no hay nada como estar en casa. Se siente el calor y se siente la aceptación. Esta fiesta es para ustedes este próximo 7 de julio, Estadio Caliente, 8 de la noche. Se vuelve a demostrar que X-Pilots es el mejor evento de freestyle en Latinoamérica, avalado por la Federación Mexicana de Motociclismo y por supuesto por cada uno de ustedes y del público que nos acompaña año tras año. En esta ya la octava ocasión en la que X-Pilots by Monster Energy Drink se presenta en Tijuana, Baja California. Sí, aplaudan. Muchísimas gracias a todas las marcas que nos acompañan y a quienes hacen posible que X-Pilots se realice nuevamente. Quiero presentar a la mesa de honor que nos acompaña, productor de Radio Latina, el señor Jesse Vázquez. A Mirna Villegas, dirección comercial de Gasmart. Como representante de Uniradio, Pulsar y La Invasora, el licenciado Samuel López. Recibiéndonos el día de hoy en esta su majestuosa casa, el licenciado Alberto Béjar, director general de Gran Hotel Tijuana. Y haciendo un recorrido muy grande nos acompaña el licenciado Fernando Ramos Rico, director de mercadotecnia de Monster Energy Drink México. De igual manera, y agradecemos su visita el día de hoy al licenciado Esteban Guzmán, director general de Monster Energy Drink México. Bueno, sin duda la porra es mucho más grande para mi director general de Pro 3 Sports Entertainment, el licenciado Gerardo Salmán Leal. Lo he dicho en cada conferencia, él es el verdadero culpable de que todos estemos aquí presentes. Muchísimas gracias. Voy a ceder el micrófono entonces para que nos dé la bienvenida a esta su casa y sobre todo agradeciendo todas las facilidades que nos han dado para poder llenar todo este salón de motos y mucha adrenalina, al licenciado Alberto Béjar, director de Gran Hotel Tijuana. Muchas gracias. Ahorita que mencionaban todos esos recorridos tan importantes que han hecho por la República Mexicana y también sé que han estado en gran parte del extranjero, y regresar a casa, a mí me llenó de satisfacción decirles que nuevamente bienvenidos hoy y muchas fechas más. Hace un rato les preguntaba a Gerardo si ya íbamos por la versión 9 o 10, y creo que a lo mejor son la octava edición en este caso. Bienvenidos, es para mí un honor y para todos los que colaboramos en Gran Hotel Tijuana tenerlos una vez más aquí, y esperamos que esto sea por muchos, muchos años más y que tengan mucho éxito como hasta hoy lo han tenido, y felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias nuevamente por confiar en nosotros y por creer en que no le vamos a hacer nada. Ok. Cedo entonces el micrófono
al licenciado Samuel López, representante de Uniradio Pulsar FM y La Invasora. Bueno, buenas tardes a todos. Pues invitarlos a este gran evento de primer mundo. Sin duda, cada que viene X-Pilots aquí a Tijuana, ya sea al Estadio Caliente o ya sea al otro estadio, en Cerro Colorado, pues llena muchísimo lo que es este evento. Entonces, invitarlos a todos a que sean parte de este gran evento, que sin duda, pues X-Pilots está aquí precisamente, como pueden ver. Y pues muchísimas gracias por la invitación, traernos las motos, los carros, la verdad que es bastante atractivo para todos, ¿no? Así que pues, bien invitados, todos, vamos. Sin duda siempre buscamos alianzas con las empresas de mayor relevancia en cada uno de los estados, en cada una de las ciudades y sobre todo del país en la que nos presentamos. Voy a ceder el micrófono a Dirección Comercial de Gasmar, la licenciada Mirna Villegas. Gracias, Anaís. Bueno, compañeros, es un honor estar nuevamente con X-Pilots. Creo que desde que nacimos, ¿verdad? Estamos contigo. Para Gasmar es muy satisfactorio poner al alcance de todos los boletos en sus más de 50 estaciones. Por favor, díganle a todo mundo que compre sus boletos. Quiero lograr el sueño que hemos tenido Gerardo y nosotros de agotar la preventa en Gasmar una semana antes. Entonces, con su ayuda lo podremos lograr. Muchas gracias. Así que difundir la noticia, por favor, rápido para que se cumpla esa meta. Voy a ceder ahora el micrófono hasta el otro extremo de la mesa para mi compañero y amigo Jesse Vázquez, productor y representante en esta mesa de Radio Latina, siempre joven, siempre fino. Y mi fan. Gracias, Anaís. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. A nombre de Radio Latina es un gusto tremendo seguir haciendo alianzas y trabajar en conjunto con una compañía tan importante como lo es Pro 3, y un evento tan prestigiado. Y a título personal, señor Gerardo, lo quiero felicitar a usted y a su equipo de trabajo por ser un sello donde quiera que se presenten, orgullosamente tijuanense, que pone muy en alto el trabajo en equipo que se puede hacer, tanto administrativo y humano que hay, que va dejando huella en los diferentes estados donde se ha presentado el evento de X-Pilots. Y sobre todo, pues compañeros de los medios de comunicación, creo que vale mucho la pena resaltar ahí en su nota, en sus comentarios, como les estoy diciendo en las redes sociales, de que X-Pilots es un evento 100% familiar. Es muy grato ver a los chiquititos y a los papás, me refiero al papá, la figura masculina, agarrado de las manos de sus niños, disfrutando de un evento tan espectacular y obviamente protegido de la familia por el vínculo de la sociedad, que es la mujer, que es la mamá. Así que muchísimas felicidades a Pro 3 por llevar este evento familiar con sello tijuanense a toda la República Mexicana y con prestigio a nivel internacional. Muchas gracias. Digo, Pro 3 también quiere felicitar a Jesse Vázquez por ser nuestra voz oficial a nivel nacional. Es él quien se escucha retumbando todas las radiodifusoras de X-Pilots en todo México. Y hablando de todo México y alguien que nos sigue desde allá y que vino precisamente a esta conferencia, voy a ceder el micrófono a nuestro amigo, el licenciado Fernando Ramos Rico, director de Mercadotecnia de Monster Energy Drink México. Gracias, Anaís. Bueno, antes que nada, darle las gracias a todos los medios por estar hoy aquí en este gran día para Monster y para X-Pilots. Es un evento importantísimo, a diferencia de otras ciudades que hemos venido visitando. No hay mucho que explicarles, ¿no? Todos ustedes conocen perfectamente lo que es X-Pilots, la relevancia de este evento, lo importante que es para Monster tener esta sociedad y esta relación de amigos con X-Pilots. Venimos también desde hace más de 6 años apoyando el evento, en un evento que a nivel internacional es muy relevante, muy importante. En esta ocasión sí les quiero comentar que estamos muy emocionados por el line-up que logró conseguir el señor Gerardo Sandman, con atletas y con riders tan importantes como es Vico Williams, Nate Adams, atletas de Monster que obviamente a nivel internacional, a nivel internacional, son de lo más importante que hay. Y que estén hoy en día aquí en este evento le da una relevancia a un evento de magnitud, pues, de nivel mundial, ¿no? Para Monster, bueno, también es importante recalcar que Tijuana es nuestra casa, ¿no? Monster a nivel nacional
Desde aquí nacimos, aquí creció la marca y de aquí se empezó a desarrollar y expandir a nivel nacional. Y para nosotros estar aquí en este evento pues es importantísimo. No les voy a explicar que es un evento de talla mundial, que es familiar, que es para los niños, que es para los papás, que además de ser un show, un gran show, es una competencia que le da una relevancia todavía más fuerte al evento. Y bueno, pues felices de estar aquí con ustedes. No hay mucho que decir más que también tomen mucho Monster, consuman. Vamos a estar haciendo promociones alrededor del evento en Oxxo, vamos a tener ahí promociones para que también puedan conseguir boletos a través de nuestras promociones en el punto de venta. Y bueno, también pues muy contento de que también mi jefe está aquí con nosotros acompañándonos. Todo el equipo de Monster a nivel nacional vino hoy a esta conferencia de prensa por lo mismo, por la relevancia que tiene la plaza y para Monster y obviamente pues para X-Pilots, ¿no? Entonces pues gracias por recibirnos y pues por seguir consumiendo Monster, que ustedes han hecho que crezca nuestra marca aquí en México. Tiene la razón, un saludo muy grande a todo el equipo de Monster que vino a acompañarnos el día de hoy, a todos ustedes, chavos, muchísimas gracias. Y sin duda el más extremo de todos los Monster Energy Drink. El más extremo de Monster Energy Drink es el licenciado Esteban Guzmán, director general de Monster México. Bueno, yo no tenía planeado estar aquí, pero bueno, llegamos en el último minuto. Es un orgullo, un honor. El mensaje que yo quisiera dar es, para mí es muy importante como representante de esta empresa y en sociedad con Gerardo, lo que podemos hacer por la juventud, porque estamos trayendo una alternativa diferente, sana, extrema, y que definitivamente esto tiene que ayudar a seguir trayendo cambio, positivismo y cosas relevantes para la juventud, ¿no? Darles alternativas hoy. Este país necesita alternativas sanas y Monster va a estar apoyando el deporte, va a estar apoyando cualquier tipo de iniciativas de estas y seguro seguiremos creciendo. Tenemos planes para irnos al sur del país y bueno, pues seguir creciendo juntos, ¿no? Gracias a todos, gracias por la bienvenida. Hicimos presentación, cedo el micrófono y la voz a Gerardo Samán Leal, director general de Pro 3 Sports Entertainment y X-Pilots by Monster Energy Drink. Gracias, Anaís. Gracias. Pues antes que nada, agradecerle a nuestros amigos medios de comunicación que siempre nos apoyan, porque son nuestros amigos, nuestros patrocinadores que nos han apoyado una y otra vez. Saben que de alguna forma, haciendo alianza, han pasado estos años y hemos hecho de esto un gran espectáculo de clase mundial. Para nosotros, nuestra compañía, hablo de nosotros porque hablo en nombre de todos los muchachos que están aquí, los que hicieron todo este montaje, todo lo que hacemos, todo el equipo de Pro 3 y de Day, de X-Pilots, incluyendo a los de Monster Energy, porque somos una familia ya, después de 6, 7 años, creamos todo esto juntos. Nos orgullece estar de nuevo en nuestra casa, donde todo inicia, en Tijuana, donde todo un sueño compartido con varias personas se logra y llega pues a nivel nacional a las ciudades más importantes. Estuvimos, como lo dice Anaís, 45 mil personas en Guadalajara hace un mes, tuvimos 18 mil personas en DF, 30 mil en Monterrey, estuvimos hace 3 semanas en Mexicali, no hemos parado y la verdad sí nos da mucho orgullo regresar a casa y aquí aventamos la casa, ahora sí que la casa por la ventana. Lo decía Esteban, lo decía Fernando, traemos un lineup. Esto es muy importante. Nos podemos preguntar, bueno, X-Pilots ya son 7-8 presentaciones, ¿qué es diferente? Siempre traemos algo diferente, ¿no? Pero sí preguntan, ¿qué es lo diferente? Siempre tenemos pistas diferentes, pilotos diferentes, acrobacias diferentes, producción, pirotecnia diferente. Y esta vez en Tijuana es la primera vez que tenemos 7 sets de rampas que la verdad estábamos planeando cómo hacerlo toda esta pista en 2 días, porque como saben no es nada, no es tierra, no es arena, todo es armable, incluyendo las pistas de velocidad, pistas de disminución de velocidad, las rampas de aterrizaje, este tipo de rampas impulsoras que aquí se ven enormes, en el estadio se ven pequeñas, pero aquí las ves y dices, ay,
sí, la verdad sí, son grandes. Traemos diferentes pilotos, que ahorita voy a platicar sobre eso, pero traemos un segmento especial, nuevas acrobacias en el snowmobile, a nuevas distancias, como lo que pueden ver ahí el de Jimmy Blaze a su lado derecho. Y por primera vez, este biatleta Jimmy Blaze saltará en dos segmentos diferentes, uno en snowmobile y en otro en un racer Polaris, a 75 pies de distancia, que toma unos 10-12 metros de altura y hará un backflip, intentará aterrizar un backflip, un salto mortal en un racer. Es la primera vez que se ve esto aquí en Tijuana. Ya lo hicimos en México, lo hicimos en Monterrey, en Mexicali, sumamente peligroso. Mexicali aterrizó, chocó y se conmocionó y gracias a Dios está bien, pero es muy peligroso esa acrobacia en ese vehículo. Es impresionante, es espectacular. Son de las cosas que X-Pilot trae nuevo, y siempre en Tijuana estrenamos imagen, siempre traemos pistas diferentes, que eso es muy importante, siempre en Tijuana. Y de aquí ya sigue creciendo, sigue buscando nuevos retos, nuevos diseños, pero en Tijuana siempre estrenamos pistas. Es la primera vez que traemos dos saltos dobles, o sea, es una X, por ahí no sé si tenemos las imágenes, son dos saltos dobles que salen de los túneles. La verdad, ni los X Games normalmente tienen un salto doble. Para los pilotos en competencia es muy difícil, es muy espectacular, pero es muy difícil hacer dos acrobacias continuas. Y tener doble salto, o sea, dos saltos dobles, aún lo hace más difícil. Por eso llegarán con más tiempo para practicar. Y además que lo que dice Fernando, siempre hemos tenido de los mejores pilotos del mundo, pero nunca habíamos reunido tantos campeones mundiales y tantos campeones de X Games en una sola noche. Eso, la verdad, es algo para nosotros increíble. ¿Por qué? Porque está el campeón del mundo, Javier Astroboy Villegas. Está el campeón del mundo 2010, Remy Bisuar, 2011. Y el campeón del mundo 2010, que es Libor Podbol de Checoslovaquia, el francés Remy Bisuar. Viene el multimedallista y campeón de Crossfighters, campeón de Duke Tour, campeón de X Games, Nate Adams, que por fin lo logramos firmar. Estará también Blake Williams, el campeón del 2010. Está Cam Sinclair, es uno de los pilotos, de los tres pilotos del mundo que hace el doble backflip, entre ellos Scott Murray y Travis Pastrana. Estará con nosotros también Mark Phillips, que lo conocen de Canadá. Es espectacular, y sobre todo también nuestro campeón de México, Johan Ungaray. Son 9 pilotos, 6 de ellos campeones mundiales y medallistas, que bajan de es el X Games, es el 1 de julio, en la siguiente semana estarán con nosotros. De nueve pilotos en competencia, 6 son medallistas de oro, de plata, bronce, y 3 campeones mundiales y el campeón mundial actual. La verdad, es el mejor lineup que hemos tenido en la historia de X-Pilots. Nunca los habíamos reunido a todos los mejores. Y eso, la verdad, lo hacemos no nada más por la marca de X-Pilots, no nada más por nuestra compañía, simplemente a ojo cerrado, con toda la pasión del mundo, a Tijuana llevamos lo mejor. Y lo conseguimos. Entonces, para traer este lineup nos orgullece, nos llena de pasión traer los mejores. Y a Jimmy Blaze, que también, platicando ayer, dice, ¿sabes qué? Estoy practicando nuevas acrobacias en el snowmobile. Vamos a hacer, es la primera vez que presentamos un biatleta haciendo dos acrobacias al mismo tiempo. Es algo increíble también tener a este tremendo Jimmy Blaze, que también es medallista de oro de los Winter X Games en varias ocasiones. Obviamente, nuestra producción, que ya la conocen, luces, pirotecnia, música. También todos están preparando un gran opening y un cierre espectacular. Un after party que lo estamos programando aquí en su casa, Gran Hotel, aquí en el clásico. Obviamente que todos los medios estarán invitados para que nos acompañen. Hemos hecho algunas welcome parties, after parties, pero no como el que estamos organizando para el 7 de julio. Entonces todos de antemano invitados, hasta que nos pegue el sol de nuevo. Sí.
Para nosotros, lo más importante, lo platicábamos en nuestra compañía, que nuestros invitados de honor serán ya de por vida en los eventos de PRO3, los niños de hogar, los niños de casa hogar. A la ciudad que llegamos, lo primero que buscamos, inviten a todas las casas que existen de los niños que no tienen papás, que no tienen hermanos, que no tienen mamás. Esos son nuestros invitados de honor. Y les damos el mejor lugar, les damos el mejor espectáculo, el mejor trato del mundo, porque será una experiencia que nunca van a olvidar en su vida. Y tenemos un equipo en la compañía que se dedica siempre a invitar a las mejores casas, entre las casas hogar, y nosotros nos organizamos para que lleguen en camión, que lleguen con su comida, que les den su souvenir, y les den los mejores asientos. Y son niños y niñas que disfrutan X-Pilots como nadie en el mundo. Y para nosotros en Tijuana no será la excepción. Todas las casas, todas las que existen, son bienvenidas. No importa, son nuestros invitados. Y además, pues para los que tenemos la oportunidad de poder pagar un boleto y llevar a nuestros hijos, pues los precios siguen siendo los mismos. Es todo el estadio a 250 pesos, todo el estadio en general, y ya para los más exigentes, como en el caso de su servidor, a mí me gusta estar con los pilotos en VIP, que sigue siendo los mismos precios para los que quieren estar ahí abajo con los pilotos, con su firma de autógrafos, subirse a las motos, subir a los niños. Esos precios creo que están en 600 pesos. Siempre son los que primero se venden, ¿no? La gente que quiere estar allá abajo. Entonces los precios no cambian, aunque el dólar suba, nosotros buscamos la manera de tener el apoyo para poder soportar esos cambios, porque nosotros pagamos en euros, pagamos en dólares, y los precios siguen siendo los mismos los de X-Pilots. Buscamos siempre el apoyo de los patrocinadores presentes para que no cambiemos de precio, ¿no? Y siempre tenéis estadios llenos. Nuevamente les pido a mis compañeros, amigos de los medios de comunicación de casa, que difundamos este tipo de eventos, porque sí, efectivamente es un evento familiar. No tenemos, ayer estuve en Puebla y en el Distrito Federal con empresarios que se dedican a hacer espectáculos. Hablábamos de X-Pilots, digo, somos los únicos, casi los únicos, que traemos eventos familiares. Conciertos, cada semana tenemos, pero son para conciertos de adolescentes en adelante, pero familiares no hay, llegan muy pocos, una obra de teatro, el circo, pero eventos de esta clase, de clase mundial para la familia, no los hay. Les pido de favor que nos ayuden, que nos ayuden a difundir y sobre todo a promover esto nuevo que traemos de España, ¿no? Que es el Racer Polaris Backflip, el snowmobile con sus nuevas acrobacias y este lineup de riders en competencia que nunca lo habíamos reunido, nunca, ni en Guadalajara, ni en el DF, ni en Monterrey han estado juntos tantos campeones de clase mundial. Muchas gracias. Un poquito de lo que les hablaba Gerardo hace un momento, que tuvimos un poquito de fallas técnicas, poquito pero ya solucionado. Este es el nuevo circuito que vamos a tener este año para X-Pilots Adrenaline Tour. Como ya lo estaba contando Gerardo, siempre traemos pistas nuevas para poder retar más que nada a los pilotos, a nuestros atletas que tienen a su izquierda y a su derecha con los pentones que tienen arriba de ustedes, para poder retarlos sobre todo a que hagan más trucos, nuevos trucos, y sobre todo que haya muchísimo más riesgo. Ya lo comentaba Gerardo hace un momento, vamos a tener lo que es la X completa, son saltos dobles, salta el piloto y en cuanto cae tiene que volver a prepararse para poder completar otro salto y de esta manera poder completar la rutina, ir acumulando puntos, que estos se van sumando para poder tener al final los tres ganadores en primer, segundo y tercer lugar. Y sobre todo, que esto se va sumando, lo pueden checar en la página de internet, para que al final del año, en DF, vamos a tener al gran campeón de la gira 2012 de X-Pilots. Esta va a ser la pista que vamos a armar, creo yo, en 24 horas, habíamos quedado, en el Estadio Caliente. No me comprometas, Anaís, no, necesitamos
más tiempo, más tiempo. No, es cierto. Realmente es un trabajo muy grande, es un equipo de producción muy grande, de hecho los chavos están detrás de nosotros, pero siempre al frente, porque son quienes nos hacen fuertes, son los realmente, de repente artistas, porque son los que crean todo esto que están viendo aquí con nosotros. Es un trabajo muy grande, es un trabajo de mucha gente, es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sobre todo, siempre con el sello y profesionalismo de Pro 3 Sports Entertainment, que es el que nos caracteriza. Anaís, tengo una, creo que tú sabes de esto, pero le voy a decir a mis amigos de los medios de comunicación, tenemos un salto en Snowmobile días antes para los medios de comunicación. En la siguiente conferencia, ya me adelante. Yo le pedí ayer a Jimmy Blaze que hiciera una presentación exclusiva para medios de comunicación días antes. Entonces, debe ser entre el miércoles o jueves, que es 4 o 5 de julio, más o menos, para que con Alejandra, Gaby y Anaís, porque todos los medios confirmen su asistencia. Va a ser un salto, va a ser una práctica con el Snowmobile, no será en el estadio, será fuera del estadio, pero es para medios de comunicación, es una comida con Jimmy Blaze para medios de comunicación, una comida, una presentación y pues ahora sí que saltos, ¿no? Para exclusivamente para medios. Es Bandy para patrocinador. Claro que sí, todos bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí nada más, no puede haber más de 60, 30 personas, pero realmente la invitación es para ustedes los medios de comunicación. Ya lo dije. Gracias. Ok, siempre trae muchas sorpresas, incluso también para el staff nos agarra desprevenidos con este tipo de sorpresas también, pero si ya se anunció aquí, ya lo dijo Gerardo Salmán, lo vamos a cumplir. It's 30,000 plus people and it's one of the best feelings too. I get, my adrenaline starts running and I try to put on the best crowd. I try to get the crowd all worked up and stuff and try to like make them enjoy the show as much as I can. A lot of people don't understand that freestyle motocross, freestyle snowcross, quads, it's more than just about riding a bike or a sled. It's about the show, it's about the entertainment, it's about who can make it look good. I mean, there's people who can do my job, but they don't make it look good as I did. La manera más exacta de describir algo que se siente similar a brincar en una moto es como cuando te avientas de un tobogán por primera vez, ¿no? Que vas así con miedo y dices, bueno, lo hago, no lo hago, bueno, está bien, y de repente, ¡qué chido! Dices, ¡ah! ¡Otra vez! La gente compra un ticket pensando en que viene a ver un show, dura 3 horas, se divierten, gritan, se asombran. Pero en verdad lo asombroso es ver a 10 locos volar en moto. Lo confirmé, que soy el mejor piloto de Latinoamérica. Cada vez que yo gane algo, va a haber alguien que va a querer ser mejor que yo y no puedo dejar que sea así, tengo que seguir entrenando y superándome. Cada vez que alguien trate de superarme, yo tengo que estar mejor que lo que estuve la última vez. No se trata de ser mejor que el resto, se trata de ser mejor que yo mismo.
Yeah, I want to be first place. I want to be the champion of X-Pilots. I've been the champion before. I'm going to hold that title, and hopefully within this stop, we'll be able to pull it off and pull first. And I believe I can, and I'm down to do it. ¿Alguna duda o algún otro comentario de nuestra mesa de honor? Todo está dicho entonces. Doy por concluida la conferencia de prensa del lanzamiento del regreso de X-Pilots este próximo 7 de julio al Estadio Caliente, 8 de la noche. Las puertas abren a las 6 de la tarde. Los esperamos para vivir nuevamente la adrenalina y el furor que trae X-Pilots a cada ciudad en la que se presenta, y sobre todo para hacer vibrar el estadio de nuestros cholos. Quiero agradecer antes de terminar a las marcas que hacen posible X-Pilots by Monster Energy Drink, obviamente, a Farmacia Roma, Gasmar, Domino's Pizza y Bol Corona, que son nuestros puntos de preventa, a Volaris, Periódico El Mexicano, Radio Latina, Cable Más, Autotrader, Bol Bol, Pulsar, Fit, Síntesis, Telemundo, De Volada, que está detrás de nosotros y nos está sirviendo unos ricos cafés, a Mandra, a Cotuco, a vivetuciudad.com y sobre todo al Gran Hotel por recibirnos nuevamente en su casa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, medios de comunicación, a salir a dar la noticia del regreso de X-Pilots a casa. Muchísimas gracias.